¿Se puede pasar? ¿Con permiso? Sátiro, más que sátiro. Discreción, por favor. ¿Lo ve? No hay nadie. Nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Estoy segura de que está aquí. Le he visto entrar por la puerta y le repito que es un sátiro. Y un acosado sexual y un cuervo disecado. ¿Un qué? Bueno, será aficionado a la taxidermia. ¿Y eso qué? El arte de embalsamar, de convertir cualquier cuerpo en una momia. Virgen santa, ¿y eso es un arte? Eso en mi pueblo se usa camanteca. ¿Y qué me dice de esto, eh? Una horca perros. ¿Lo ve? Ya me va dando la razón. ¿De ahí a decir que es una horca persona? Una horca perros es un nudo corredizo. Para que se entere, existen diferentes clases de nudos. El paternoster, el barrilete, el trancahilos, el gorupo... Pero vamos a dejarlo. Debe comprender que en todo esto no hay nada extraño ni sospechoso. Usted se imagina cosas raras, sin ningún fundamento. Se trata de simples extravagancias. Otra cosa sería, pues, si, por ejemplo, al abrir este armario, pues en la calle... ¡Ya! 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 Habitación 503. Sangriento. Dime la verdad, te imploro. ¿Hay bálsamo en Galad? Dime, dime, te lo ruego. El cuervo dijo, nunca más. ¿Eso es suyo? Del cuervo. ¿Del cuervo? ¡Qué prodigio! No me extraña que lo haya disecado. Del famoso poema titulado El cuervo, de Edgar Allan Poe. Supongo que ha leído al famosísimo escritor de narraciones de terror, entre otras cosas. Oh, naturalmente. Bueno, pues para intentar emularle y escribir novelas de terror, yo necesito crear un ambiente, palpar el espanto. ¿Se acuerda de la caída de la casa Usher? Claro, menuda polvareda levantó. ¿No fue aquello que explotaron 6 bombonas de butano? Me estoy refiriendo a la famosa narración de Poe, La caída de la casa Usher. Ah, sí, sí, no había caído. Pues en un ambiente así, me tengo que sentir yo. Yo soy un escritor de novelas de terror, señor mío, y como tal, preciso rodearme de un decorado especial, de todos los elementos que alimenten mi inspiración. Necesito desazón, inquietud, escalofríos, horror, terror, espanto. No puedo trabajar en un ambiente burgués ni en una habitación vulgar. Este hotel no es vulgar. Convencional, quiero decir. Y no se ofenda. Yo necesito un hotel que no sea nada convencional. Pues le advierto que en este hotel sí celebramos convenciones. Espero que no sea mientras yo permanezca aquí. A mí me hace falta un hotel sin masas. Vacío. Fúnebre. Bueno, esto es lo que me faltaba por oír. Ahora va a decirme que este hotel es... ¡Sangriento! ¡Hotel sangriento! Esto es el colmo. No. Es el título de la novela que estoy escribiendo, Hotel Sangriento. Por eso, para ambientarme, tengo que escribirla en una habitación de hotel y modificar adecuadamente la decoración.
¿Y siempre hace esto? Oh, fíjese. Para escribir Necrópolis Infernal, alquilé un panteón en un cementerio y me pasé todo el verano en él. Oh, ¡y qué fresquito se estaba! Para la monja asesina, tuve que establecerme una temporada en un convento de clausura. No me diga que tuvo que disfrazarse de monja. Oh, tenía otro remedio. Y para escribir Terror Indescriptible, alquilé durante 3 meses una habitación con vistas al Ministerio de Hacienda. ¿Hizo eso? No se lo estoy diciendo. Para el tipo de novelas que yo escribo, preciso rodearme de cosas absolutamente siniestras. ¿Y su señora...? No. No es precisamente siniestra. No, digo que su señora, ¿cómo le aguanta? Precisamente por eso. Porque como para inspirarme tengo que escribir mis libros en lugares diferentes, nunca paro en casa. Pues esta vez es donde va a ir, como no deje de hacer el indio. Este hotel es muy respetable. Buenos días. Esto va a resultar muy beneficioso para usted y para el hotel. Es que no lo entiende. Todo el mundo querrá alojarse aquí al saber que en una de estas habitaciones se ha escrito semejante obra maestra. Buenos días. Y el nombre de usted quedará inmortalizado porque puede que hasta le dedique este libro. Son obras mías. Léalas. Verá cómo queda subyugado. Buenos días. ¿Puedo ayudarle en algo, señor? No, bueno, digo, sí, sí. Estaba buscando la habitación del señor don Segismundo Lozano. ¿Es usted músico? ¿Qué te hace pensar eso? Como la busca de oído. Bueno, es que yo... ¿No le han dicho el número de la habitación en recepción? Sí, pero es que soy fatal para los números. Ahora recuerdo, sí. La 30.508. Ese es el primer premio de la lotería de ayer. ¿Lo ves? Ya te he dicho que soy fatal para los números. Pues está montando uno de aquí, te espero. Tendré que informar en recepción. No, 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 espera, espera. Te diré la verdad. Soy periodista y quiero entrevistar al señor Segismundo Lozano. Y tengo un pase muy especial. ¿Estás mejor así? Mucho mejor. Pero el señor Lozano no abre a intrusos y ha pedido que nadie le moleste. ¿Ah, sí? ¿Y qué tipo de vida hace? De monja de clausura. Con decirle que no baja siquiera al comedor, hay que subirle de vez en cuando algún refrigerio. ¡No me digas! ¿Y qué tipo de refrigerio? Botellas de plasma sanguíneo de grupo cero positivo. ¡No! El asesino retorció el puñal en la garganta de su víctima. La sangre inundó la moqueta y comenzó a fluir por debajo de la puerta. En aquel momento... En aquel momento pensó en acogotar también al intruso. ¿Quién es? Botones, señor. Oh, muchas gracias. ¿Qué pasa ahora? ¡Besugo! ¡Gorrino! ¡Besugo al horno! Que soy el Botones y le subo la comida, señor. ¡Usted! ¡Salga de aquí ahora mismo! Escuche, Segismundo. Mi deber es tener informados a mis lectores. Un poquito de misterio está bien, pero tanto, tanto... Vamos, señor Lozano. No concederme esa entrevista sería tanto como asestarme una puñalada trapera. Oh, eso es justamente lo que voy a hacer si no sale inmediatamente de mi habitación. Oh, ¡qué daga más hermosa! Lástima que esté un poquito oxidada, ¿eh? El mango está en buen estado y le voy a dar con él en la cabeza si no sale inmediatamente de aquí. ¡Vamos, señor Lozano! ¿Es esta su última palabra? ¡No, es esta! Oh. ¡Fuera! ¡Hombre, Castañeda! Dichosos los ojos que le ven. Los míos, desde luego que no. Vamos, Castañeda. Usted es el editor de Segismundo Lozano.
¿Tiene que conseguirme una entrevista con él? Yo le conseguiría una con el juez de guardia para que le entrevistara él a usted. Le advierto que si no me consigue la entrevista, tendré que inventarme una falsa. Todo lo suyo es falso. Tengo una pluma muy afilada, Castañeda. Eso es lo único que no es falso. Tiene usted mucha pluma. ¿Uy? Y esa sí que es auténtica. ¡Voy a hundirle! ¿Otra vez? ¡Va a hundirme! ¡Uy! ¡Bueno, bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué porrazo! Dios. ¡Pero bueno, qué te he hecho yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto lo siento! ¡Pero qué lo siento, ni lo siento, hombre! Oh, ¡perdona! Uy. Creí que era otra vez ese pelma de Argüelles. Ya, ya, ya sé que es un pelma. Pero te he dejado el terreno abonado, ¿eh? Delante de él he fingido que no quiero periodistas ni entrevistas. Ahora te toca a ti buscarle y fingir que le concedes una entrevista en exclusiva y en secreto. Y a mis espaldas, ¿comprendes? Detesto a los malos periodistas. ¿Cómo te va a entrar en la cabeza? Bueno, no, no, así desde luego no, ¿eh? Si es que no tienes mano izquierda. Sobre todo para lo que debes. La venta de tus libros está bajando como la espuma. La espuma no baja, sube. Esta espuma no, esta espuma baja, baja y baja. Como comprenderás, si encima te creas enemigos entre los periodistas... ¿Qué quieres que haga? Pues salir en la prensa. Hay que relanzar tu vida privada. ¡Oh, entonces sí que me hundo! No te preocupes. Si necesitas una vida privada presentable y con morbo, yo me la invento. Nada de mostrar tu vida real. Necesitamos imaginación. Imaginación. Pero bueno, ¿a quién se lo estoy diciendo? ¿No eres tú un escritor? ¡Sí! Pero en este caso, el que tiene que echarle imaginación eres tú. ¿Pero cómo yo? ¡No es tuyo este montaje! ¿Pero cómo mío? ¿Será de los dos? ¡Pues échale imaginación! ¡Pero bueno, escúchame! Perpetua, o me traes algo de comer o fenezco. ¡Nada de yogures! ¡Echa la imaginación, mujer! Tráeme una buena empanada de vieiras. Y de luto riguroso. ¡La empanada, no tú! Mucho ojo que hay un periodista al acecho. Ella sentía muy cerca los pasos del monstruo. Unos segundos más y todo habría terminado. El monstruo se aproximaba. Muy pronto atenazaría con sus repulsivas garras su garganta. De pronto la doncella se volvió para enfrentarse con lo inevitable. La vio. Estaba allí. Con un supremo esfuerzo sacó fuerzas de flaqueza y preguntó: ¿Quién sois? ¿Quién sois? Digo, ¿quién es? No, no estoy para nadie. ¿No he dicho bien claro que no se me moleste? Ahora hablemos de su vida íntima. La familia. Muy apacible. De día somos criaturas nocturnas. Por otra parte, no soporto las estrecheces de los palacios urbanos. Habito en un magnífico castillo, lejos del ruido y de la contaminación. ¿En un castillo? ¿Y no le queda algo a trasmano? Mejor. Amo el retiro y la soledad. Oh, ama. ¡Oh! 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 Pero si está tan a gusto en su castillo, ¿qué está usted haciendo en la ciudad y en este hotel? Al fin y al cabo son mujeres. Y en el castillo no hay tiendas de modas, ¿comprende? Ellas necesitan otras cosas, además de... ¿Vampiros? Y del sexo débil. ¿Y las señoritas no hablan nada? Solo hablan transilvano y algún dialecto de los Cárpatos. Drudul, Rimioscul... Drubonia Sibul, Castiog Remisil Azul. Drua, Drua, Salikov, Truria y Saconia Rabiela Finil.
Bueno, hablemos ahora de su último libro. ¡Espantoso! ¡Ajá! ¡Es flojo! Al contrario. Espantoso que produce espanto, horror, terror, escalofríos. Me he superado a mí mismo. Bueno, pues, muchas gracias, ¿eh? ¡Y adiós! Magnífico, ¿has visto? Se lo ha tragado todo. Yo sí que me tragaría algo. Tengo un hambre devoradora. Pues yo tengo una gusa de buten, tío. Me comía un bocata calamares ya mismo, colega. ¿Vas a aflojar la mosca? Ah, sí, sí, sí. Tomad. Y nada de salir por la puerta principal, ¿eh? Ya os volveré a llamar. Vale, colega. ¿Dónde nos podemos cambiar? En el cuarto de baño. Ah, ya pasaré yo a ayudaros, ¿eh? ¡Tranqui, tronco! ¡Nisete! ¿Cómo? Ni se te ocurra. ¿Has dicho que volverás a llamarlas? Pues claro, hombre. ¿O creías que ya estaba todo liquidado? Tú en tu papel, que ese Argüelles es un zorro. Espera, me da un susto tremendo, hombre, qué barbaridad. Argüelles, ¿qué hacen por aquí a estas horas? Pues que venimos de ver una función que nos ha parecido demasiado fantástica y no nos ha hecho ninguna gracia. ¿Es verdad que vive en un castillo maldito con unas extrañas princesas transilvanas? A mí me da en la nariz que vive en una casa de pisos, con parquet en la zona noble y cocina alicatada hasta el techo. Y con su mujer y sus niños, como todo el mundo. ¿Usted cree? Y el que pueda demostrar eso puede ganarse un buen dinerito, te lo digo yo. ¿Dinero? Ahora que me acuerdo, yo he visto a una señora bastante corriente, pero de luto riguroso y muy camuflada, entrar en la 503. ¿Estás seguro? Toma. No se moleste. No, no. Tú. Tú vas a molestarte en llamarme cuando aparezca esa misteriosa dama. Y entonces te daré la otra mitad. Un momento. ¿Quién es? Soy yo, cielo mío. Que no me llames cielo tuyo, Perpetua. Y luego, voy a llamarte infierno mío. En público sí, desde luego. ¡Mi nariz, papi! Buenas noches, papuchi. Eso me aburrí. ¿Cómo me haces esto, Perpetua? ¿Yo? Más bien tú me lo hiciste a mí. ¿No te acuerdas ya? ¿No comprendes que con los niños aquí no puedo trabajar? ¡Necesito tranquilidad! Por nosotros no te preocupes, papi. Exacto, papuchi. Eso, paburrín. ¿Tranquilidad? En casa sí que tendrías tranquilidad. Con el despacho tan coqueto que te he puesto, Segismundo. Tan alegre, todo empapelado de color de rosa. ¡Yo soy un escritor de terror! Lo que pasa es que te avergüenzas de mí, Segismundo. ¡Yo! Oh, ¡niños! ¡Vamos! ¡Niños! ¿No entiendes que mis lectores se sentirían decepcionados al saber que soy una persona vulgar que está casada con una señora vulgar? ¿Lo ves? ¡Yo no puedo tener una señora de Orense! ¡Ni tres niños gorditos! Creo recordar que ayer le di por escrito todas mis órdenes para la semana. Quiero saber por qué no se han cumplido las de hoy. Pero usted, es que... Sin excusas. Por favor, léame las órdenes que le di para hoy. Como quiera. Hoja correspondiente al martes. El ataúd se fue abriendo lentamente. El vampiro atrajo hacia sí a la muchacha y comenzó a chupar con ansiedad la tibia sangre de su arteria yugular. Está bien, se trata de un error. Eso pensé.
Porque la yugular no es una arteria, es una vena. ¿Y estas otras qué hago? ¿Las tiro a la basura? Sí, sí. Bueno, déjelo. Las tiraré yo. Puede retirarse, Lisa. Muy bien. De su vena yugular. Esto de escribir terror no es tan fácil como yo creía. ¡Niños! Así queda mucho mejor. ¿Verdad, Sekis? Sí, muchísimo mejor. ¡Niños! Si piensas seguir en este hotel, aquí podríamos poner unos mantelitos de ganchillo que hace muy mono. ¿Te parece, Sekis? Sí, muy bien. ¡Niños! ¡Niños! ¡Os está llamando vuestro padre! ¿Qué querías, Segismundo? Escribir. Solo quiero escribir. Pues escribe. Y no te preocupes. Bueno, yo ya he cumplido. Comprendida la indirecta. ¿Abro, Segismundo? ¡Shh! ¡Shh! ¿Quién es? Soy yo, Argüelles. ¡Un momento! Adelante, caballeros. Muy buenas. Buenas. Nada de fotos, por favor. Ay, perdonen el desorden. Así me inspiro más. ¿A qué debo el honor de su visita? Se me olvidó decirle una cosa. ¿Qué cosa? Que todo lo que nos ha contado es mentira y que el número transilvano que organizó, una farsa. ¿Una qué? Una farsa. Lo he oído perfectamente. ¿Se atreven a llamarme farsante? ¡Sí! Ah, bueno, por eso. ¡Ajá! Luego entonces lo confiesa todo. ¿Pero qué es lo que tengo que confesar? Que es usted una persona corriente y moliente como todo el mundo, que de vivir en un castillo nada. Y lo de las señoritas transilvanas, ¡ja! Esas dos pájaras son dos modelos y muy españolas. Y además, ¡se las está usted beneficiando! ¿Qué dice a eso, Segis? ¿Qué dices a eso, Segis? ¡Yo! De modo que montas toda esta comedia y me tienes ahí dentro encerrada solamente para tirarte a ese par de furcias sin vergüenza. ¡Petuano, por favor! ¡Y esta señora! ¡También es de los Cárpatos! De Montoñedo, provincia de Ourense. ¡Ya mucha honra! ¡Un momento! Cuando guste. ¡Alto! ¡Me cargo a todo el mundo! ¡Reflexiones, Segismundo! ¡Fíjese en lo que le conviene! ¡Esto es una exclusiva! ¿Por qué no lo piensa mejor y colabora con nosotros? ¡Podríamos ganar todos una pasta! ¡Aunque una exclusiva! ¡Sin vergüenza! ¡Como coja ese botón, es lo mato! Lozano. Buenos días, querida Rocío. Me he permitido personarme sin ser anunciado a usted previamente para recoger mi modesto equipaje y para despedirme. Muy amable. Aquí lo tiene. Un millón de gracias, dilecta niña. Y le ruego me excuse por, ya sabe, por los sobresaltos que le he proporcionado. Por Dios, no tiene la menor importancia. Está usted elegantísimo, señor Lozano. Oh, ¿le parece? Es mi nuevo estilo. Basta de sobresaltos.
De ahora en adelante, consagraré mi inspiración a la novela romántica. Esa precisamente es la que a mí me gusta. Me congratulo de ello. ¿Tendría usted inconveniente en que le dedique mi primera novela de amor? ¡Ay, qué ilusión! Muchísimas gracias. Hasta la vista, querida. Hasta la vista. Lo dejo todo. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Ay, yo nada. Es que el señor Lozano me ha regalado este disfraz y quería saber el efecto que causaba. Pues ya lo has comprobado. Y a propósito de susto, doña Lisa me ha encargado que te diga que tienes que subir 300 sábanas al último piso y bajar toda la ropa sucia. Y mucho ojo, porque como tú saques los pies del plato, yo saco a relucir todos tus trapicheos. ¡Hala! A subir las sábanas. Hay que fastidiarse. ¡Hala! Y dice doña Lisa que rapidito. ¿Pas susto? Los míos. Mm.